Sin lugar a dudas, uno de los oficios más peligrosos en Honduras es conducir un autobús del transporte urbano, rubro asediado por cobradores de impuesto de guerra. Cada semana mueren al menos 3 personas dedicadas a este servicio en el país, incluyendo taxistas. Este día, 2 familias lloran la partida de Jovel García García, de 17 años, y Edward García Estrada, 21, ayudante y conductor de un bus del servicio ejecutivo conocido como Rapidito. Le pido Juan Orlando que se ponga más un poquito más las pilas de ponerle un policía estos rapiditos a cada uno de ellos, así como cobran el impuesto allá, pues, de los carros, así también deben de ver ponerles compañía a estos jóvenes, a estos señores que no son animales los que andan en los buses, no, que son gente los que trabajan ahí, pues, y deben de poner un poquito de su parte, de decir en verdad. Ama él el pueblo y quiere él ver el cambio. Debe de poner autoridades en cada bus rapidito, porque la verdad es las cosas, tanta muerte que está pasando con él. Ellos fueron liquidados anoche en la colonia Divino Paraíso, en el extremo noroeste de Comayagüela. Ambos fueron raptados por hombres desde tempranas horas del día y posteriormente los trasladaron hasta ese lugar solitario donde les dispararon en reiteradas ocasiones. Dios lo dio para justicia. Dios lo dejó todo, mi Dios. Él es Dios que haga la justicia, no existe. No me van a devolver a mi hijo. Sí. Yo se lo dejo todo a Dios. Era un joven que tenía metas, tenía sueños. Sí, tenía todos los días se levantaba y decía, mami. Claro, trabajar, un cipote muy trabajador, desde chiquito trabaja, desde 10 años trabaja. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque las autoridades policiales no descartan que el hecho violento esté vinculado con el cobro del impuesto de guerra. Compañeros de las víctimas no quisieron dar mayores detalles por temor a represalias y se limitaron a pedir que se investiguen estas muertes. En lo que va del año, ya se registra la muerte violenta de 40 trabajadores del transporte urbano en el país.